La joven apenas dormía y se mordía las uñas, a pesar de que su novio trataba de tranquilizarla. Ante la imposibilidad de ayudarla, Ayanza de Moss ideó este plan. Ayanza de Moss pensó que si se ponía una falda y una larga peluca negra, un poco de maquillaje podría ayudar a su novia en el examen de acceso a la universidad. El plan del enamorado falló porque los profesores sospecharon que la joven que se había presentado no era la misma que aparecía en la foto del DNI que presentó Zademoff. La llamaron aparte y cuando la joven habló se dieron cuenta de que era un hombre. Nosotros sospechamos que era otra chica en lugar de la que debía examinarse, pero nunca sospechamos que era un hombre, explicaron los profesores que descubrieron el fraude. El joven fue multado con $2,150 por el intento de fraude cometido en la Prueba Nacional Unificada, un examen que los estudiantes deben realizar para conseguir su acceso a la universidad.